Mira, te apuesto que te va a gustar. Antes de seguir hablando de te apuesto y algunas novedades de nuestros amigos de Intralot, del debut de la selección peruana de fútbol en la Copa Kirin. Debut que se dio el día de ayer frente a Japón, con un equipo con algunas variantes, un equipo, digamos, por ahí que para algunos puede sonar raro verlo Farfán de 9, pero es que las ausencias, en este caso de Pizarro, de Guerrero, no de Vargas, de Alberto Rodríguez, le permitió pues a Sergio Markarián poder probar algunos nombres con miras a lo que es la Copa América primero y por supuesto las eliminatorias. Y así se dio el caso de esta aparición de Reboredo como lateral derecho, que cumplió, ¿no? El caso por izquierda de Yotún en un segundo tiempo, que dejó una grata sorpresa por la forma como se desenvolvió, especialmente en ataque, ¿no? El caso de Balbín jugando como con un hombre de atraque, y por supuesto lo que vino más adelante, ¿no? El debut de Cueva, el debut de Rui Díaz, el ingreso posterior de Chiroque, ¿no? Son variantes que de pronto va a encontrar Sergio Markarián en partidos futuros. ¿Se pudo ganar? Sí, pero la tuvo varias posibilidades de poder llevarse la victoria, pero finalmente pues no se dio. Partidos se ganan con goles, no se ganan con ocasiones perdidas, y en este caso a Perú le faltó eso, el puntillazo final para poder definir. En el aspecto defensivo, Japón no fue un equipo que nos atacó mucho, así que por ahí habrá que ver en los próximos partidos, especialmente el que se va a jugar el día sábado ante República Checa, qué tan sólida es esta defensa que actualmente está pregonando o prometiendo Sergio Markarián con miras a la Copa América. Por ahí que no va a estar Rodríguez, entonces quizás tenga que decidir por esta saga, en este caso Vilches con AK7, ¿no? Así que vamos a ver cómo le irá pues a Perú con miras a lo que será la Copa América y al resultado del sábado frente a República Checa. Y ahora sí, vamos a hablar de algo importante para los seguidores pues de Te Apuesto, los seguidores de Ganagol, porque ya se está implementando la venta en línea. Así que vamos a escuchar el informe que nos trae Jorge Bueno sobre estas novedades de nuestros amigos de Intralot. Hace poco, Intralot Perú premió a su nuevo millonario a través de su lotería Ganagol. Y ahora nos trae más novedades para los hinchas de Te Apuesto, juego que poco a poco va captando más adeptos a esta lotería deportiva y que a partir de este mes podrán hacerlo a través de su portal web. Hemos venido trabajando desde hace tiempo nuestra página web. Estamos vendiendo desde mayo del año pasado a través de internet. La gente puede ingresar a intralot.com.pe y comprar la lotería o juego de apuesta deportiva que le guste, ¿no? Que le convenga. En este momento, Ganagol, uno puede comprar Ganagol a través de internet. Y en un futuro próximo, Te Apuesto también va a estar habilitado para que la gente pueda ingresar al portal intralot.com.pe y pueda comprar también su apuesta deportiva de Te Apuesto. Te Apuesto, tu juego, tu pasión. No cuenta con puntos de venta en todo el país, por lo que entrar en la plataforma virtual de Intralot Perú será de gran ayuda para cubrir la demanda que existe en el interior del país y que aún no ha sido satisfecha por no tener la cobertura necesaria. Para un juego como Te Apuesto, que a pesar de su corto tiempo en el mercado, este ya cuenta con más del 50% de los que juegan Ganagol, y ha sido toda una satisfacción para Intralot Perú. Actualmente Te Apuesto solamente estamos comercializándolo en 9 localidades y mucha gente en provincias nos está pidiendo el juego. O sea, la demanda está y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es queremos llevar el juego rápido a la gente. Entonces sabemos que lo más rápido es avanzar con nuestra plataforma de e-commerce. Y bueno, en paralelo vamos a seguir instalando puntos de venta porque hay gente también que le gusta el asistir a un punto, tener un contacto con el promotor o la promotora y eso, ¿no? Aunque muchos son incrédulos al juego a través del internet, Intralot Perú les da la confianza y seguridad a su apuesta a través de su inversión. Y además tiene varias maneras para que no se queden sin jugar y que sea el próximo millonario. La plataforma está desarrollada para que la gente pueda comprar a través de sus tarjetas de crédito o también pueden hacer débitos desde su cuenta del banco de crédito o también desde sus tarjetas Lotocard, ¿no? Las Lotocard las compras en el punto de venta regular que tenemos en la calle, ¿no? Y lo único que tiene que hacer el cliente es registrarse, tener su cuenta y a través de la cuenta comprar su
sus apuestas deportivas o loterías, lo que más le convenga. Otro beneficio que ofrece la posibilidad de comprar a través de internet es que recibes mensajes con los resultados de tus jugadas sin tener que ir al punto de venta. Entonces es más fácil el manejo del dinero y el manejo de tu estado de cuenta dentro de la página, ¿no? Al tener habilitada la posibilidad de venta por internet, significa que la gente va a poder ingresar desde su casa, desde su oficina, donde se encuentre con su computadora y comprar de la forma más cómoda, ¿no?, que le parezca. E incluso también del extranjero. Por supuesto, también desde el extranjero, y no habría ningún problema en la transacción, ¿no? Además, para los que juegan con pasión y quieren ganar al instante, aparte de jugar por la web, también te apuesto tiene novedades para el próximo año. Este año por lo menos, sí te confirmo que no vamos a tener otro deporte, vamos a seguir con fútbol. Más bien lo que vamos a hacer es en fútbol vamos a incorporar nuevas características que el juego ya tiene en otros países. Pero en cuanto a deportes, yo creo que ya el próximo año podemos estar incluyendo nuevas disciplinas, ¿no? Obviamente vamos a hacer un poco de investigación previa, pero sí, el juego, como te apuesto, te permite apostar. En verdad puedes apostar inclusive hasta eventos como, no sé, la entrega del Oscar, o puedes apostar un candidato político a quién va a salir, ¿no? Te permite, en verdad, es muy amplio. Pero si aparte de ser fanático de Ganagol o Te Apuesto, también lo es de sus otras loterías, Intralot Perú tiene más novedades para usted. Te puedo mencionar que estamos lanzando en pocos días, con nuestra línea de instantáneas, que son nuestros Raspiganas, un juego con la actriz Magdalena Ugaz, que me parece interesante. El juego Reventón, estamos presentando nuevas características del juego que lo hacen mucho más interesantes. Y bueno, Cábala lo hemos relanzado hace poco, ¿no? El Cábala ahora tiene un precio de 50 céntimos. Y bueno, constantemente estamos no solamente lanzando nuevos juegos, sino tratando de mejorar de alguna manera los que ya tenemos, ¿no? Porque la gente también es súper demandante y nos pide novedades, y nosotros constantemente estamos tratando de ofrecerle los juegos, ¿no? Como ven, existen miles de formas para ser millonario o ganar platita al instante. No deje de pasar las oportunidades que le da la vida, y sobre todo no deje de jugarte apuesto, que ya está en el portal de Intralot, para que pueda jugarlo, e incluso desde el extranjero.